it too if you'd have sent me in the right direction. Come on, Lionel, admit it. La mala alimentación o el no hacer ejercicio, pues no produce varias enfermedades como la diabetes, presión alta, el corazón, también este, pues ya ve que si todas estas enfermedades están en nuestro cuerpo, a veces la medicina sí lo mantiene a uno, pero no es como que usted practique mucho ejercicio, pues ya ve de que el ejercicio le va a bajar todas las enfermedades que usted tenga, le va a bajar la grasa, va a bajar de peso. Pues yo lo que quiero es que todas aquellas personas que están padeciendo de enfermedades también se curen, porque fíjense de que yo padecía de la presión alta, y pues ahora yo he rebajado bastante de peso, y eso me ha hecho a mí bajar la presión. Pues a veces me hacía el examen y como estaba un poco pasada de peso, entonces también me subí el colesterol, los triglicéridos, pero fíjese de que ahora que yo practico este ejercicio todos los días, entonces mi salud ha mejorado mucho. Para decirle que hasta que yo ni siquiera en este año, bueno, a medida del año pasado, yo ya no, a mediados del año pasado, creo que ya ni fui a visitar el doctor, porque yo ya me sentía bastante bien de la presión. Bueno, mi presión no ha sido así que presión muy alta, pero sí tenía un poco de que se me subía la presión. Y bueno, a mí ya me había recetado una pastillita para la presión. Y para decirle que ahora yo ya ni necesito necesito la pastilla. Entonces, mira, usted debe de hacer mucho ejercicio de como que está corriendo, saltando. Y cuando usted pueda ir a correr a una cancha, pues también lo puede hacer, porque el correr unos 20, 30 minutos diarios también le ayuda mucho para su peso, para bajar el peso y para bajar la presión. Y también, ¿verdad? Y con todo el ejercicio, usted tiene que procurar comer sano. Si usted ve que le hace daño mucho, entonces usted también tiene que aprender a comer sano. Pues mandar, si usted padece de diabetes,
no andar comiendo cosas dulces, comida dulce, evitar todo lo dulce, tomar mucha agua, hacer ejercicio y luego si usted padece de presión alta, dejar de comer sal, dejar de evitar las grasas y comer comidas chatarras, pues ya ve que si usted anda comiendo comidas que le hacen daño y se le sube la presión o se le dispara la diabetes, puede tener una muerte fulminante. Entonces, pues ya le digo, usted tiene que aprender a comer saludable. Yo les estoy haciendo este video para todas aquellas personas que quieran seguir este video y puedan compartirlo con otras personas. Pues estos son consejos de cómo tener una vida saludable. Pues usted sabe que desde los doctores, cuando uno va donde los doctores y está pues con una enfermedad de las que yo les mencioné anteriormente, ellos lo que lo mandan es a caminar y que usted practique un poquito el ejercicio y que no coma comidas que le vayan a hacer daño. Entonces, pues estos son mis consejos. Pues yo aquí todas las mañanas cuando me levanto antes de ir al trabajo o cuando yo descanso, pues trato de hacer mis ejercicios. Pues ya ve de que no es malo, ¿verdad? Ponerse sano a través del ejercicio y es una vía natural. Pues yo les dejo esta iniciativa, que trate de hacer mucho ejercicio y pues ya ve de que usted con una vida saludable va a llegar a vivir muchos años más, y gracias también a que Dios le da la sabiduría de hacer lo que pues le conviene para su vida, porque también fíjese de que yo a través del tiempo me he fijado de que yo me pongo a pensar por la situación de que yo estaba pasando, pero Dios en su misericordia y yo leyendo la palabra de Dios, Dios me dice de que uno tiene que ser inteligente con su vida. Pues si usted sabe que usted no puede comer cosas dañinas, allí Dios también le dice, ¿verdad?, que uno tiene que ser inteligente y aprender a vivir la vida y hacerlo lo bueno para tener una vida saludable. Y también esa es inteligencia y sabiduría que Dios le da. Entonces ya le digo, mire, yo aquí trato de hacer 30 minutos de ejercicio todos los días antes de irme a trabajar. Y si no puedo hacerlo cuando me voy, pues en que sea unos 15 minutos cuando yo ya estoy en la casa, pues porque ya ve que sí es bueno. Es bueno mantenerse. Y entonces, estos son mis consejos. Y es para todas aquellas personas, ¿verdad?, que quieren vivir una vida saludable y vivir muchos años más. Pues Dios le manda a tener sabiduría, inteligencia. Y uno mismo solo se puede curar de cualquier enfermedad haciendo comidas saludables, tomando jugos naturales
y haciendo ejercicio. Mire, yo, no es mentira, yo ya estoy, mire, sudando. Solo el ratito que he estado brincando aquí, aunque no haga yo los ejercicios así, pues como los que hacen en el gimnasio, pero ya ve que usted con solo caminar en el mismo lugar, en su casa, pues ya cuando hay calor uno sale a los parques a caminar, a respirar, pues ya ve que esta pandemia, esta situación que hemos pasado, uno no puede ir a gimnasio, no puede tanto andar donde anda mucha gente. Entonces, mira, usted sola ahí en su casa. Si le gustó este video, denle like y compártalo, porque es para que lo haga llegar a muchas personas más y les despierte la motivación por hacer mucho ejercicio. No mucho, solo 15 minutos o 30 minutos. Comer saludable. Y ya verá que usted se va a evitar de muchas enfermedades. Si le gustó el video, denle like. Y no deje de suscribirse para yo poder hacer más videos. Y bendiciones. Que Dios me los cuide, me los proteja. Y que goce de una buena salud. Es mi mayor deseo. Bye, cuídese.